año más celebramos con muchos amigos el cumpleaños de Arnó. Así que les damos muchas felicidades. Habéis visto hoy la temática, como estáis comprobando, es Hollywood. Y así se viene, pues vestido lo que es de Hollywood, para recibir los Oscars, las mejores películas, la gente 007. Bueno, todo preparado para el cumple, ¿no? Todo preparadísimo, bueno, pues, ya. Que este año sea la temática Hollywood. Sí, por supuesto. Y este año estamos muy contentos de nuevo de disfrutar de esta fiesta maravillosa con Arnó. Y bueno, aquí estamos. Bueno, ¿de qué vendrá vestido Arnó este año? Pues es la gran incógnita, es todo un secreto todos los años y esperemos, estamos esperando a que llegue de un momento a otro. Pero yo lo que sí me pregunto, ¿lo reconoceré cuando entre? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Seguro. Seguro que sí. Seguro estará genial, ¿no? Sí, divino como siempre. Bueno, pues nada, ya mismo vamos a entrega del Oscar, venga. Así que no vayas muy lejos y está preparado para la entrega, venga. ¿Eh? Gracias. Gracias. Bueno, tenemos un gran artista también esta noche, se trata de Mr. Rippy, que bueno, es de Mar, su nombre, pero hoy tiene una sorpresa para Arnó y queremos conocerla, así que nos lo va a adelantar aquí en primicia y bueno, que estamos esperando que llegue. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esa sorpresa? Cuéntanos. Bueno, le voy a hacer un retrato, él no sabe nada, utiliza una técnica que se llama dripping, que es el goteo, y poniendo el lienzo en plano y desde arriba, tirando la pintura, voy a conseguir representar su, bueno, su aspecto, su cara y hacerle algo, un detalle especial por su cumpleaños. No, no lo perdemos, vamos a estar atentos, porque tú normalmente, ¿dónde trabajas? ¿Tienes tu estudio? Tengo estudio en Barcelona, pero estoy trabajando ahora en Miami y en Nueva York. He venido expresamente por esto. Sí. Pues cuando vengas otra vez, ya sabes que quedas invitado para la tele para hacer una demostración en directo. Será un placer. Gracias. Gracias. Bueno, ya veis cuántas estrellas de Hollywood esta noche aquí en el cumpleaños de Arnó, que es la temática Hollywood. Vamos a hablar con Sulami, que ella realmente es una estrella y se merecería un Oscar por lo menos, ¿no? Ay, buenas noches, por tanto que grupo. Y además, ya recientemente presentaste un libro. Ya estamos en una noche maravillosa aquí en el cumpleaños de Arnó y esperamos que lo pasamos lo mejor posible. Y yo estoy más emocionada porque el nombre de Arnó está en mi libro. Bueno, va a ser una sorpresa para él, ¿no? ¿No lo sabe o no lo sabe? Ya. Bueno, no, es una sorpresa. La madre sí que sabe que está su nombre, pero el hijo no. Y el día 23 de este mes tengo la presentación de mi nuevo libro. Bueno, pues ahí estaremos, Rami. Claro, con mucho gusto. Luego, beso a todos. Yo creo que Arnó sí que va a recibir todos los Oscars esta noche, sí. Por su espectacular vestimenta, porque sois una pareja divina. ¿Cómo lo hacéis cada año para realmente ser los protagonistas y hacer disfrutar a todos vuestros invitados? ¿Cómo se consigue esto? Pues hay que echarle un poquito de imaginación. Y tenemos mucho amor. Mucho amor por la gente. Nos gusta que disfrutáis de la fiesta y que lo pasáis todos bien. Bueno, un año más, ¿no? ¿Cómo te sientes? Un año más. Ya es una tradición casi en Marbella. Cada año se hace una fiesta y cada vez hay más gente. Hoy casi 600 personas y estamos súper contentos de recibir a todos. Bueno, y este
inspiración de hacer una noche temática de Hollywood? ¿Cómo os ha ocurrido? Pues nos gustaba varios temas de película y entonces le hemos dado para Hollywood para que la gente pueda disfrazarse en temas de película. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Gracias.